Good morning, everybody. Welcome back. Today is Wednesday. Estamos a Wednesday, May 25. And today we are going to practice prepositions of place. Unas palabritas que nos indican dónde se encuentran las cosas, si arriba, abajo, a la par, pero las vamos a estudiar una por una, one by one. First one. Let's listen to me. Me escuchan acá y vamos repitiendo, ¿sí? Si yo tengo un objeto cerca de otro, es next to. Repite. Next to. Next to. Next to. Next to. Ok. Si mi objeto está debajo, under. Under the table. Under the table. Excelente. También tenemos otro objeto aquí, se los voy a tocar. On. ¿Dónde estará on? Sobre. On. On the chair. Thank you. On, on, on. On. Excelente. Y aquí está el otro a la par. Under. Under. Hagamos under. Under. On, under. Excellent. Let's go with the next one. El siguiente. Behind. Detrás. Vamos. Behind. 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 Excellent. Y vamos a ver si tenemos otro. In. Dentro de. In. 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 Vamos otra vez. In. In. Vamos desde el inicio. Entonces, next to. Agarren dos objetos y los ponen a la par. Next to. Vamos, vamos. Next to. Next to. For example, my marker is next to the pencil. Está a la par. Next to. Next to. Next to. Under. ¿Cuál era under? Debajo de. Under the chair. Under the table. Under. The dog is under the table. The crayon. Miren el crayon. Under. Está debajo. Under the table. On. 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 Sobre. On. 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 Algo que está sobre. Un objeto, ¿sí? On. Y aquí tenemos otra vez under. Under, que está debajo. Que está debajo de. Then we have behind. Está detrás. Behind. Behind. In. ¿Dónde estará in? In. In. Amazing. Bueno, voy a compartir la hojita entonces acá. Listo. Tenemos entonces, vean el que estoy circulando acá entonces. El primer teddy es un teddy bear, un osito de peluche con un gift, con una cajita de regalo. Next to, ¿ya vieron el primero? Tóquenlo con su dedito. Next to, ¿ya lo vieron? Next to, porque el teddy bear está a la par de la cajita, ¿listo? Next to. Next to. Next to the teddy bear is next to the gift. Está a la par de la cajita de regalo, ¿listo? Please, you are going to have 2 minutes. 2 minutitos for you to paint next to with your crayons. You choose the colors. Usted escoge qué color le agrega a teddy bear. Next to the gift. Let's start with next to. Next to. ¿Sí? Let's go with under. Vean dónde está el osito. Under the gift. Under, el que está a la par del next to, el siguiente cuadrito. ¿Ya lo vieron? Under. Debajo de under the gift. The teddy bear is under the gift. Now you take your crayons and you decorate under, 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 under. Thank you.
If you finish next to under, veamos la posición de on. ¿Cómo estará on? On. The teddy bear is on the gift. On the gift. On the gift. On the gift. Estás sobre. Listo. On. Vamos a decorar on el siguiente cuadrito, ¿sí? On. Yes. When you finish, you tell me, teacher, I finish. Vean la posición. Teddy bear is in the box. When you crayon, you paint in the box. The teddy bear is in the box. Vamos aquí con in the box. El último teddy bear que tenemos. In front of the box. ¿Está? ¿Dónde está teddy bear? In front of. Let's decorate in front of. In front of the box. The teddy bear is in front of the box. Vamos con el último bien bonito. Usen otros colores diferentes. Different colors.